El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue noticia este pasado viernes luego de que se cayera en varias ocasiones al subir la escalinata del avión presidencial. Más detalles de esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales. En el video se aprecia cómo el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, se tropieza en dos ocasiones, hasta que la tercera termina cayéndose, aunque en el último momento logra agarrarse a la barandilla. Después, tras incorporarse y lograr salvar todos los escalones, se gira y hace el saludo militar a los periodistas apostados frente a la aeronave que han registrado todo. La vicesecretaria de la Casa Blanca declaró tras el percance que el presidente se encontraba 100% bien y que se preparaba para su viaje hacia Atlanta. Varios países de la Unión Europea anunciaron este pasado jueves que retomarían el uso de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca después de una semana en la que se paralizó temporalmente la campaña de vacunación por temores a efectos adversos. España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Letonia y Chipre han sido las primeras cuatro naciones en anunciar que seguirían utilizando las vacunas de la empresa farmacéutica anglo-sueca. España se unió este pasado jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, aprobó la ley que entrará en vigor dentro de 3 meses. Para solicitarla, el afectado debe sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerante. La norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha, la administración directa al paciente de una sustancia por parte de un profesional sanitario competente, como el suicidio médicamente asistido. De manera oficial y para salir a aclarar todo tipo de dudas, la Iglesia Católica declaró que no es lícito para la institución eclesiástica otorgar una bendición para las relaciones entre personas del mismo sexo. El Vaticano ha publicado una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia Católica no puede impartir su bendición a las uniones de personas del mismo sexo después de que en algunos ambientes eclesiásticos hayan surgido dudas sobre este tema. A continuación, un resumen de informaciones locales y regionales que trascendieron durante esta semana. Las autoridades del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago sostuvieron una reunión para coordinar el operativo correspondiente a la Semana Santa. Se adelantó que se colocarán 47 puestos de mando en balnearios, carreteras y autopistas de la provincia, compuestos todos por 10 miembros de diferentes instituciones que forman parte de la Comisión de Trabajo. Los puntos que siempre se establecen en la carretera, en los ríos y en los diferentes lugares para la protección de la gente. Por motivo de la Semana Santa, se ampliará el Banco de Sangre Regional Norte desde el Hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago. En ese orden, las autoridades indicaron que se contará con unidades de sangre suficientes ante cualquier eventualidad registrada fruto de accidentes de tránsito. Nuestra región del Cibao sepa que aquí, en el Presidente Estrella Ureña, vamos a contar con unidades de sangre disponibles para todas las personas que lo necesiten. Que nuestra carretera no son carreteras viables para transitar a alta velocidad. En vista de eso, tenemos que estar preparados. El Ayuntamiento de Santiago, a través del Consejo de Regidores, reconoció este pasado martes a 23 mujeres destacadas en diversas áreas de Santiago y el país, con la certificación de damas distinguidas con motivo de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres distinguidas pertenecen a los sectores comunitario, profesional, educativo, político, cultural, amas de casas y servidoras de limpieza. Qué maravilloso fue conocer sus historias, evaluarlas, trabajarlas, hablar con ustedes. Qué maravilloso que ustedes estén aquí. Nosotros hoy reconoceremos a ustedes. El abogado de un preso preventivo que murió supuestamente en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago, luego de haber sido favorecido con garantía económica y presentación periódica por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, demandó investigación del hecho. El abogado Carlos Villanueva indicó que ya había cumplido con el pago de la garantía económica y aún su defendido Máximo Jesús Goris, de 53 años, permanecía en la cárcel, por lo que entiende su muerte pudo evitarse de haberse cumplido con su puesta en libertad. Producido el pago, debieron de ponerlo en libertad de manera inmediata, pero no, transcurrieron horas, el día entero transcurrió
y fue en el momento justo cuando ya esta persona estaba muerta que fueron a ejecutarle la orden de arresto de libertad. El Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional apresó 3 individuos acusados de estafar por medio de las redes sociales a varias personas que los identificaron por la voz. Los detenidos son Dauri Hernández Sosa, Randy Hernández y Frandy Grullón, quienes ofertaban villas, siendo la última víctima, la nombrada, era Lacy Vázquez López, esposa del merenguero y senador Héctor Acosta, quien pagó la suma de 29.850 pesos por concepto de renta. Ofrecer a través de las redes sociales íntegra villas en diferentes lugares del país, donde le depositaban dinero a través de una cuenta bancaria, diferentes entidades bancarias, y de esta forma estafaban a sus víctimas. Tras el clamor por ayuda de parientes y vecinos para una mujer con problemas mentales que tiene a cargo 3 hijos menores de edad y residen en una casa al punto del colapso en el sector Santa Lucía de Cienfuegos, autoridades de los Ministerios de Salud Pública y de Trabajo, así como del Consejo Nacional de la Niñez CONANI, constataron esta realidad y se comprometieron a actuar en consecuencia para mejorar la calidad de vida de la dama, identificada como Altagracia Aquino Alcántara, de 33 años, y sus vástagos de 10, 13 y 17 años. Que la ayuden, aunque sea llevándola al médico, por lo menos. Esa muchacha de ahí hay que ayudarla porque es una mujer pobre, ¿ves? Y la casa se le está yendo para abajo, para la cañada.